Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a dejar que hablen. Piscis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que esto es general y quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos allá, signo de Piscis. Empezamos por las cartas que te quedaron. Y tenemos aquí a una energía de 3 de oros y 3 de bastos. Y la carta de Sagitario, el arcano de Sagitario, que aquí pues viene a hablarnos de lo que es la casa 9, que está hablando de viajes largos, estudios, vamos a decir, de alto grado, vamos a decir así. Estamos hablando también de las energías espirituales, la filosofía de vida y todo este tipo de cosas, porque este eclipse que está viniendo, pues para ciertos signos sí que le va a significar esto, un cambio en su manera de ver las cosas, en, vamos a decir, también en este punto de las opiniones y creencias, ¿vale? Por lo tanto, ya sean estas pues espirituales, a lo mejor que tenías una opinión, que te inculcaron, que si haces esto vas a ser no sé qué, no sé qué, pero de repente descubres que es mucho más ligero o que tiene mucha más armonía de la que a veces la gente pinta. En fin, yo te veo en la actualidad con unas energías de mucha motivación, ¿vale? Yo te veo como entusiasmado. Yendo a por algo que tú quieres hacer, y esto es una carta que está hablando también de algunos riesgos o sencillamente pues echarse a la aventura. Pero esto, como te he dicho, tiene mucha mucha motivación, ya que hay algo que te gusta, que te llama la atención. Es como por lo que estoy viendo, quieres alcanzar aquí cierta cosa, porque aquí hay cierto organizar de antes, cierto planear. Hablar con gente, a lo mejor cómo hacer cierta cosa, cómo organizarme. A lo mejor necesitas que alguien que te esté colaborando aquí, ya sea una agencia, ya sea una amistad, ya sea una persona que te conoces, como para que se ocupe de una parte de eso que tú quieres hacer, ¿ok? Claramente aquí no, esto no es gratis por lo que se está viendo, ya sea porque tú has ayudado a la persona esta en cierto momento de tu vida o de la suya, o que le vas a pagar a alguien, como te he dicho, por ejemplo, una agencia de viajes, por ejemplo, ¿vale? Lo que sí se está viendo, como te he dicho, hay como una aventura nueva que tú estás iniciando con mucha pasión. Hay noticias buenas que te están llegando también, buenísimas, como que cierta cosa que tú necesitabas con el fin de seguir con tu vida o en ese camino que has elegido y se está logrando porque tenemos las energías de cierto equilibrar. También a lo mejor como que estás recibiendo noticias de una tierra lejana. Y quien se está comunicando contigo es una amistad o alguien realmente, vamos a decir, con quien tú te llevas bastante bien. Signo de Piscis, mira, que también por lo que se está viendo es como que tú estás dejando a cierta gente atrás, a cierto grupo de personas atrás quizá. Y este movimiento es como que se está viendo enseguida como ciertas cosas en tu vida empiezan a equilibrarse, empiezan a tomar ese rumbo y esa manera que a ti te gusta o sencillamente pues que te trae esa paz. Tengo aquí una energía que habla sí o sí de el nacimiento de una oportunidad bastante buena a partir de la colaboración con alguien. Y lo que comienza así siempre termina bien. Siempre, porque yo veo que sí que te quedas con los detalles. A pesar de que la situación está yendo muy rápido, ¿vale? Yo veo que como que te vas a manejar bien en esto. No es un vamos a correr, porque no te veo, sino haciendo las cosas con cabeza. Vamos a seguir, signo de Piscis. Tenemos aquí a el loco, la reina de espadas, el 7 de copas y la carta del juicio. El juicio, como ya he mencionado en alguna lectura, la carta del juicio la vamos a tener aquí por mucho tiempo, ya que con las energías de Mercurio es lo que está pasando. Que viene con ciertas cosas, ¿vale? Que viene con ciertas cosas o sencillamente muchas veces uno es el que va a buscar ciertas cosas de su pasado, como si es, vamos a poner ejemplo de una herencia que tú tenías ahí aparcada diciendo, bueno, pues ya se resolverá eso cuando se tenga que resolver y a lo mejor como que estás diciendo, pues no, ya es hora de retomar eso porque a lo mejor esa cantidad de dinero me iba a solucionar a mí la vida o al menos me iba a ayudar en algo. Que tenemos aquí la carta del loco que está hablando de comienzos. Fíjate,
cómo sale de esa tumba suya, ¿vale? Es un nuevo día, una nueva vida, un juego nuevo, un comienzo nuevo, ¿vale? Cada día está con su energía y eso es limitado, por lo tanto, hay que saber, obvio, cómo emplearla y este loco realmente está disfrutando mucho de su tiempo, está viendo, bueno, a ver qué se cuece aquí, ¿no? Que sale de su ataúd, de su tumba, dicho, ¿no? De su ataúd y dice, pues, a ver qué hay aquí hoy. Muchas ganas de descubrir, muchas ganas de ver, muchas. Es una energía de mucha libertad que muchas veces habla de un viaje también, ¿eh? Y por lo que estoy viendo para muchos, esto es como literalmente una aventura. Comenzar esto y a ver qué sale, pero al mismo tiempo es como que está organizado. Con la reina de espadas, a lo mejor aquí hay alguien como que te está guiando, que te orientar, que ahora creo, quiero clarificar su energía, a ver si es energía amiga o no. La reina de espadas, que muchas veces que viene a ser este hombre o esa mujer, porque el género aquí da igual, el que organiza, el que te ayuda a organizar, ya sea una persona que te está diciendo pistis, no hagas así a azar, o sencillamente pues es alguien que se dedica a algo desde una oficina, ¿vale? Que te está organizando el viaje, que te está organizando cierto papeleo o algo similar. Ya cayó antes, así que aquí está. Pues sí, se veía así aquí, por lo que se está viendo, puede haber una persona que te está dando como un ultimátum o esta es tu energía, aplícala a tu situación. Pero yo por lo que estoy viendo que hay mucha terquedad y tú como que estás dejando atrás a alguien que te ha significado una figura de autoridad. ¿Vale? Para algunos de vosotros, ya sea que no te llevas bien con tu figura de padre, con tu tío, con tu abuelo, ¿vale? Pero al mismo tiempo es como es la noticia de alguien que está viniendo a ti. Y al mismo tiempo tú ya habías dejado, es como si alguien, a lo mejor con quien no te hablas desde hace mucho tiempo, te llega una llamada de él o de ella y te está comunicando como que está viviendo una situación un poquito así asá, con una figura de papá, de autoridad, lo que representa pues la figura de padre muchas veces, que la situación con ese hombre, porque está hablando de un hombre, con ese hombre no llegar a una solución como que no se puede, ¿vale? Y esto es muy normal con las energías de Mercurio, ¿vale? Muchas veces contamos con que cierto plan va a salir como nos gustaría, ojalá, pero que aquí puede que haya cierta pausa. Yo no veo que sea, pues vamos a decir un no, sencillamente pues hay que adaptarse mejor a esta situación o a veces lo que quiere este hombre es que te bajes del burro. Es una energía de mucha terquedad. Si te digo el 1 y 1 da 8, es que da 8. Si te digo que esto no va a salir, es que no va a salir, aunque haya mucha señal que está diciendo que sí. Yo, por mi terquedad, digo que no. En el caso de que tengas alguna situación de tú a tú, ¿ok? Ay, signo de Piscis. Vamos allá. En el caso de que tengas, de que esta energía que no sea de una mediadora o de un mediador, como un abogado, por ejemplo, yo por lo que estoy viendo es esa persona como que, no sé. Tu plan o lo que sea como que no le viene bien o sencillamente que está viendo que no encaja con su manera de pensar porque un loco nunca va a compaginar bien con las energías de la reina de aires porque la reina de aires es la que lo quiere organizar todo, calcular todo. Fíjate cómo se está fijando en este tipo de mapa aquí. El loco, pues mira, quiere vivir esta situación, quiere vivir la vida, ser libre sobre todo. Y quitarse cierto polvo de encima porque muchas veces viene de una situación difícil que le ha aburrido mucho. Y ahora pues mira, me acuerdo de que estoy vivo. Ahora con el 7 de copas y la carta del juicio, puede que tú aquí estés descubriendo que esta situación puede que tenga un poquito más de dificultad de la que te pensabas. Y esto no es nada malo. De hecho, con la energía de Sagitario allí y con este 7 de copas te está diciendo de todo ese plan que tú tienes, hay muchas cosas que a lo mejor ahora mismo hay que dejarlas aparcadas y retomarlas ya más adelante. Es como que aquí claramente se necesitan de prioridades, las cosas que sí necesitan de mi atención, de mis gastos, de mi esfuerzo y más adelante pues ya iremos viendo. Con la carta del juicio aquí te estás liberando de alguien o de algo. Mira, aquí realmente toda esta situación ocurre contigo, signo de Piscis, para liberarte de una situación de la que vamos a decir que muchas veces te ha parado, te ha bloqueado, te ha aplazado tus planes. Por lo tanto, es como que es hora de liberarte de esto con el fin de que estés viviendo la vida como tú quieres, porque aquí tú estás recibiendo una revelación. Es el momento de la lucha, que digamos, de
de tomar el mando tú en algunas situaciones y decir, pues yo decido a lo mejor qué es lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, yo decido qué es lo que tengo que hacer, qué es, porque aquí es como es como una energía de alguien, no sé, a lo mejor esto sí que le está aplicando a alguien porque me está viniendo bastante claro, es como que es hora de sacrificios y no hora de hacer lo que te da la gana, no sé. Pero que yo pienso siempre que yo me sacrifico si yo quiero. Por lo tanto, tú te vas de esta situación, yo tengo las energías del viajero, tengo las energías de mucha fe a un futuro, así no es un tipo de futuro súper lejano, sino es una energía bastante buena de algo que está a punto de suceder. Y si aquí, en esta situación, tú recibías con una mano, aquí vas a recibir con dos. Recogerás tu cosecha con porque te veo con las energías de dar y recibir bastante buenas. Lo que pasa es que hay una figura a tu alrededor como que no entiende, no entiende. Pero bueno, yo por lo que estoy viendo, tú vas a estar aquí muy bien y vas a vivir un cambio radical, radical, pero radical, pero claramente te eleva al éxito, la victoria, al reconocimiento y a una libertad sobre todo, ¿vale? Es como que sientes esa necesidad y ese impulso que te dice vive, vive, vive un poquito más libre. Vamos allá, señor Piscis, si tú tienes alguna duda o lo que sea, vamos a sacarte una carta y a ver si te ayuda a aclarar lo que tienes en mente. Aquí te está diciendo dejarlo estar. No es una cosa definitiva. A lo mejor, como te he dicho, necesitas ver ciertas revelaciones antes, te tienes que dar cuenta de ciertas cosas antes, asimilar ciertas cosas y aceptarlas, porque muchas veces, a veces, por ejemplo, estás lidiando con una persona que es de un carácter bastante dominante y bastante narcisista, pero una persona desde el cariño, desde lo que sea, empieza a justificar su actitud o a lo mejor que se piensa, no es que soy yo, ¿no? Que a veces que la saco de quicio y tal, pero que no, que las cosas son lo que son y punto. ¿Vale? Piscis, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Piscis.